Esto es Mundo Morado, el espacio que acompaña tu transformación integral y la oportunidad de oro para estar más cerca de OmniLife. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Mundo Morado. Qué emocionada estoy por estar hoy en el primer programa del año de este 2023. Mi nombre es Claudia García y siempre es un verdadero placer acompañarlos, sobre todo porque, bueno, venimos de una época donde somos muy conscientes de agradecer, de estar en compañía de los que queremos, de muchas formas ver todo lo que hemos acumulado, estos éxitos, esta capacidad de dar y recibir. Y pues bueno, después de que toda esa energía llegue a nosotros, pues es muy importante iniciar el año muy enfocados, con todas las ganas. Y bueno, siempre recordándoles que se suscriban a nuestro canal para que siempre que haya un contenido nuevo les avise su celular y en ese momento ustedes puedan empezar a compartir y también sean parte. Recuerden que este espacio está hecho para ustedes, para que encuentren toda la información que necesitan. Pero algo que es clave es nunca lo veas solo. Asegúrate de que más personas lo vean. Recuerda que no sabes cuando alguien necesite justo este contenido, que escuche lo que necesitaba escuchar para animarse o activarse al 100 en su negocio o a tomar la oportunidad o incluso a ser consciente de la importancia de cuidarse un día sí y el otro también. Así es que bueno, vamos a iniciar este año con un súper programa, pero sobre todo con toda la motivación y la energía. Hay que planificar este 2023, porque si algo sabemos es que la clave del éxito, hay dos, y creo que todos nuestros empresarios exitosos lo tienen. Son visionarios, pero sobre todo planifican, prevén, se preparan, saben que hay que aprovechar la oportunidad, y la mejor forma de hacerlo es planeándolo. Y obviamente queríamos traer a los expertos, empresarios que en verdad piensan con estrategia, con ánimos, con emoción, con ganas de compartir. Y bueno, los queríamos tener con nosotros para que les ayuden a ustedes, que probablemente eres nuevo y eso nos llena de emoción y nos encanta que hayas tomado la oportunidad. Probablemente ya iniciaste y estás pensando, oye, ¿cómo arranco? ¿Cómo aprovecho este 2023? O inclusive que tú ya tienes experiencia, pues puedes compartir este contenido increíble con todo tu equipo para que también se motiven. Recuerden que nunca dejamos de aprender y pues qué mejor que empecemos reactivándonos y recordando lo que es importante, porque tenemos que capitalizar este 2023 lleno de abundancia, pero no basta con quererlo. Hay que accionar. Entonces, pues tenemos ahora sí que, como les digo, dos empresarios maravillosos que el día de hoy nos acompañan. Juan Javier García, Diamante Premier, y Ari Arroyo, Oro Premier, ambos de México. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Claudia? ¡Saludos, saludos! ¡Qué gusto! Siempre me encanta esa energía que ustedes tienen. ¡Qué emoción! Yo sé que hay que iniciar así el año con toda la energía. Y pues bueno, muy agradecidas de que estén el día de hoy con nosotros, porque siempre de repente es difícil saber, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo lo planeo? Y qué mejor que personas como ustedes, que ya los resultados los avalan, que los resultados los acompañan para darnos cuenta que si quieres aprender algo, pues apréndelo de quien ya lo hizo y de quien ya le funcionó. Entonces, pues agradecerles que hayan estado aquí con nosotros hoy, aquí presentes. Y pues bueno, les dejo el escenario, que es todo suyo este foro, para que platiquen con todos los que nos están viendo el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Claudia. Pues contentísimos, felices, emocionados y miren, a todo lo que da con nuestros productazos para recuperar la figura después de este 2022. Este año, este día estamos celebrando nuestro primer programa de Mundo Morado, ¿sí? Del año 2023. Para nosotros es una emoción haber sido convocados para este momento, base que somos... Siempre nos llenamos la cabeza de cosas que podamos empezar, reempezar y volver a hacer cada vez. Y creo que parte de ello pues tiene que ver con un año nuevo como este. Y el 2023 para nosotros en OmniLife pues significa muchísimo, ¿verdad, amor? Tiene que ver con el hecho de darnos, sí, muchos abrazos, muchos apapachos entre todos, pero también el poder tener ese... darle la vuelta un poquito al pasado, a ese 2022, generar esa visión que tuvimos cuando empezamos aquel año y cómo estamos ahora. Entonces, imagínense todos los procesos padres que hemos podido
empezar, terminar y todos los logros que hemos tenido a través de un año. ¿Y cómo es que empieza un año nuevo? Que para nosotros es muy emocionante. Este 2023 les deseamos lo mejor a todos y cada uno de ustedes, pero sobre todo que escuchen este momento. Este momento es único y es especial, como es para nosotros, poderles compartir esta parte de planeación, de ver cómo a partir de un 3 de enero, un 1 de enero, cuando tú te propones generar cosas nuevas, tienes toda la oportunidad. Y bueno, pues para ello también, pues aquí está mi esposo Javier García, que siempre andamos juntos y que a final de cuentas vivimos la magia de Omnilife todos los días de cada día del año. Entonces, pues bueno, saludos a vos. No, pues principalmente, ¡feliz 2023! Oye, qué espectacular, qué maravilloso poder dar ese salto al 2023. Un 2022 que acabamos de vivir, se acaban de terminar las fiestas y que bueno, pues todas las reuniones, pero es momento de analizar, ver todo lo que son nuestros sueños para el 2023, todos nuestros deseos, a dónde queremos ir. Y bueno, alguien me preguntaba hace unos días, terminando el año, oye Javier, ¿y cómo te fue en el 2022? Pues imagínate cómo me fue. Egipto, París, Guadalajara, imagínate todo lo que, Veracruz, todo lo que vivimos. Y, a mí me hubiera gustado estar en mínimo en uno, dos, ¿qué? ¿Cómo le hago? Pues hay que planearlo, hay que visualizarlo y hay que realmente meterlo en ti para poder decir, sí lo quiero hacer, sí lo voy a hacer. Pero el deseo se puede ir terminando si tú no tienes un camino a donde ir. Entonces, por eso, en este 2023 que es emocionante, imagínense el poder decir, tenemos un libro abierto con las hojas totalmente en blanco donde tú puedes escribir la historia 2023. Y eso para mí me emociona porque desde que yo entré a OmniLife, así fue. Me lo fueron inculcando. Tú vas a decir hasta dónde quieres llegar. Y hacia donde quieres llegar, tienes que saber, obviamente, qué tienes que hacer para poder llegar. Y para poder saber qué tienes que hacer para poder llegar, obviamente tienes que ver todas las herramientas que tienes para que todavía sea mucho menos complicado, difícil, o que sea lo más sencillo que se pueda. Entonces, yo creo ahora que, y ahorita saludando a Claudia y a todo el staff, ¡feliz 2023! Creo que este 2023 lo podemos planear y lo podemos generar. Alguien por ahí me decía, es que no puedes planear, no puedes saber lo que pasa en la vida. No, claro que tú puedes direccionar hacia dónde quieres ir y obviamente tú puedes llegar hasta donde tú quieres, pero tienes que saber el camino y cuáles son los escalones que hay que subir. Fíjate, a mí me decían en esta parte de planear, ¿qué quieres? No, pues quiero un viaje internacional, quiero un bono, quiero esto. Okay. En el vehículo donde estás, va hacia allá, sácate cuenta que nosotros estamos en Ciudad Juárez y de repente queremos llegar a Guadalajara, pero agarramos un camión para Monterrey, jamás en la vida vamos a llegar a Guadalajara, aunque tengamos el mejor deseo y las mejores ganas de poder estar en Guadalajara. Entonces, tienes que saber para empezar dónde sí lo puedes lograr y el vehículo más importante, más claro, pero más real de poder lograr los sueños, se llama OmniLife Safety. Así es. Maravilla. Así es. ¿Sí? Es una verdadera maravilla, amor, porque importantísimo este punto que toca, mi amor, que es la ubicación, ¿sí? ¿En dónde estás parado? ¿En qué empresa estamos? ¿Y hacia dónde podemos dirigirnos día con día? Esto se trata de disfrutar, de vivirlo, de sentirlo, pero sobre todo de tener un enfoque muy claro de qué es lo que queremos. Se trata ahorita de pedir, de llenar la lista de los sueños, de las metas, de los logros. Esto es lo más importante en estos momentos y ubícate. Eso a mí me encanta, saber dónde estoy parada, porque entonces cuando volteo para todos lados y luego veo un año que me espera como este que le vamos a platicar, pues se siente uno bien a gusto, bien cómodo y sabes que con todas estas herramientas vas a lograr todo lo que te propongas. Así es, y tiene mucho que ver, ya sabes que soy futbolero y me encanta el fútbol y obviamente he vivido en el fútbol durante mucho tiempo, luego me hice pues hasta profe de fútbol y bueno, hice muchas cosas al cariño y he aprendido algo sobre esto. Para que tú puedas llegar a ser profesional en lo que quieras, tienes que entrenarte y tienes obviamente que saber qué puntos tienes que ir conquistando para poder lograr.
Y muchas veces queremos muchísimas cosas, pero no nos entrenamos y no caminamos, obviamente, esa vereda que te lleva al profesionalismo o a donde tú quieras llegar en una de tus metas. Y a mí me enseñaron que si tú no corriges lo que estás haciendo mal, nunca vas a llegar a donde quieras. Lo que puede llegar a pasar es que puedes perfeccionar el error si tú no corriges. Por eso es importante planeación, porque inclusive en la planeación viene también el estar checando que lo que estés haciendo esté funcionando, ¿sí? Y obviamente OmniLife se pinta solo para generar una planeación que ya no la da, que la tenemos como herramienta y nosotros sumamos para poder generar que este año 2023 sea una maravilla con lo que nosotros le podamos poner de herramientas a nuestra gente y a nosotros, y eso obviamente generará que lleguemos al punto donde queremos llegar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planear, checar, pero también no perfeccionar el error. Y el error está cuando te preguntas, ¿realmente lo que estoy haciendo me lleva a donde yo quiero estar? Eso es bien importante. Basado en que en el planear, fíjense bien, a veces hacer una lista pues, de pendientes genera que quizá tengas a la vista una cantidad de cosas por hacer. Pero en el pasar de los días, lo más importante es que te des cuenta que si no las hiciste, ¿qué crees? Esa lista va a seguir creciendo. Siempre va a haber pendientes. Lo que nos enseña nuestra empresa, lo que nos enseña OmniLife, es el día a día. Esto es asegurar, ¿sí?, que el trabajo hecho, ¿sí?, dé frutos, ¿sí?, que todo lo que generes a través del día a día te lleve camino a esa libertad y todas esas sensaciones maravillosas que nosotros hemos vivido y que muchos más empresarios también lo están experimentando. El día a día te permite no tener lista de pendientes, porque entonces no escogerás qué sí hacer y qué no hacer, sino estarás muy enfocado en tu meta. Porque, ¿qué crees? Cuando ves tu listota, dices, no, pues me voy por la más fácil. ¡No! Entonces, se quedarán pendientes aquellas cosas que te hacen crecer, que te hacen moverte rápido, que te hacen generar esos cambios. Y no digo no equivocarte, porque a final de cuentas, hay cosas que vamos aprendiendo y es maravilloso poderlo saber. Pero hay algo que yo aprendí mucho y fue gracias a todas estas capacitaciones que nos brinda OmniLife, y es escuchar a aquellos que ya han pasado. Los que ya han pasado por ahí, sé que a través de ellos yo voy a seguir un camino con mayor seguridad, con mayor eficiencia y eficacia en todo lo que yo haga. Entonces, imagínate entonces cómo viene este año. Sí, viene espectacular y principalmente ahorita lo que tú decías. Es el año de no equivocarnos otra vez. Es el año de entender varias cosas importantes. Que a veces hay años que nos la pasamos haciendo puras cosas urgentes y no importantes. Y estas cosas importantes es lo que decía ahorita, decía algo bien claro, decía cosas, una lista de pendientes nos va a llevar a hacer puras cosas de pendientes todo el año. Pero una lista de cosas que nos genera una planeación para crecer nos va a ayudar a quitar esos pendientes en automático. Y eso es una de las cosas que a veces no lo sabemos, no lo conocemos o no lo hacemos y cometemos obviamente y perfeccionamos el error. Ese es el principio. Cada uno de nosotros tengamos una meta y ahorita que sabemos cuál es el vehículo, pues obviamente tenemos que planear, trabajar y emocionarnos y ser felices con lo que vamos haciendo, porque el camino es una maravilla. Estamos en un sistema de multidesarrollo que no hay igual. No podemos perder este 2023 para crecer. Fíjense bien, este 2023 va generando en cada uno de nosotros la posibilidad de crecer, porque sabemos que es el momento de crecer. 2022 no fue de resiliencia, fueron los años anteriores, fue de aprendizaje, fue de acomodo para impulsarnos. No puedes perder este año como tu principio de crecimiento. Por eso tienes que generar tareas, tienes que empezar a enfocarte hacia donde quieres llegar, pero principalmente haciendo las cosas que tienes que hacer para llegar en los momentos adecuados. Y ese es el punto número uno que tenemos que crear. Imagínate, empezamos y ahora 2023 con este gran enero, nada más para darse una idea, pues tenemos una planeación de todo un año porque estamos en enero, pero ya sabemos qué va a pasar en noviembre, en octubre, en diciembre. Y eso
genera seguridad de los logros. Así es, así es. Y bueno, pues, ¿qué viene? ¿Qué viene? Lo primero es saber, ok, ya sé dónde estoy parada, ya sé que esto me está dando una apertura para poder conocer más acerca de esta empresa, para poder conocer más acerca de todo lo que encierra OmniLife y Seitú. Imagínate, viene en febrero el máximo evento donde todos nosotros sabemos entonces no a quién pertenecemos, a qué, de qué somos formadores. Fíjense, son cosas y son conceptos muy bonitos o muy interesantes que OmniLife nos permite y nos otorga. El hecho de decir, tú eres lo más importante. Tú como empresario, si vienes a uno de los eventos más importantes que estamos organizando para ti, porque te lo mereces, porque vas a empezar otro nuevo año, porque estamos preparando lo mejor para ti, para tus herramientas, para que vayas y lo compartas y para que llegues y te comas el mundo sabiendo a qué eres merecedor. En OmniLife viene en febrero, ¿sí?, nuestro gran evento de Extravaganas. Extravaganas tiene un significado que les puedo decir, es único, es una experiencia que solo viviéndola podrás saber el valor que tiene, porque tú llegas con algo diseñado especialmente para ti. Cada uno de los miles de personas que nos reunimos ahí, sabemos que es algo que nos hicieron personalizado, porque estamos hablando de tú a tú con la empresa. Nos están posicionando, ya nos ubicamos, ahora nos posicionamos. Posicionarte es saber a qué, dónde estás. Es entender el valor tan grande que tiene esta empresa. La parte humana, la parte del producto, los beneficios, la parte de la cosmética, sus beneficios y aparte el negocio, la parte del crecimiento, la parte donde dices tú, ¿cómo crees que yo tenía en mi cabeza que la riqueza existía, pero en otros lados? ¿O se tenía que hacer de diferente forma? ¿Cómo es posible que tanta gente que viene a compartirme a mí me esté adjudicando el honor, ¿sí?, de poder ser una de las personas con tanta abundancia? Lleno siempre y empezando justo este maravilloso año, Amor Extravaganas viene a revolucionarnos como empresarios, como cada vez lo hace. Y eso para mí de verdad me llena de orgullo poderles decir que he sido formada de principio a hasta donde voy, ¿sí?, por OmniLife, por los líderes, por mi empresa, por todas las herramientas y por todo lo que yo he aprovechado año con año. Sí, y algo muy importante, porque aquí es donde empieza la planeación de lo que nosotros hacemos para poder crecer. Nosotros tenemos planes espectaculares para terminar el año fuera de serie. Y obviamente, esta planeación y eso lo que estamos haciendo es para llevarnos a toda la organización y a toda la gente que quiera catapultar sus negocios. Generar un, y lo platicamos empezando este año con la gente de nosotros. Estamos generando, obviamente, nuestro plan de trabajo donde si todos caminamos sobre esa escalerita, vamos a llegar hacia la altura que nosotros queremos llegar. Si tú nos quieres esperar abajo y esperar y vernos cómo subes, es tu rollo. Pero el plan ya está hecho. Ahorita decía algo muy importante. Y decía que a veces nos pasamos haciendo cosas urgentes y no importantes. Hay gente que decía, oye, pues es que yo quiero ir al rally, digo, al Extravaganas, pero no tengo dinero, pues por eso te invito, para que tengas. Y no importa cómo lo consigas, o no importa si fue calificado, el chiste es que estés. Y empezamos esa planificación de nuestro año empezando con esto, por algo muy importante, porque nosotros hacemos dos juntas de oportunidad, y a veces más, cada semana. Sí. Ahí empieza el plan, donde nosotros estamos atrayendo gente que quiere cambiar su vida. Y ayer lo decías tú en una junta, o creo que hasta el año pasado, decías, la gente primero te cree a ti que a todo. Que tu propuesta, así es. Que tu propuesta, primero te cree a ti, y te cree principalmente por cómo se lo estás compartiendo y le estás diciendo que sí puede cambiar la vida. Entonces, si está creyendo en ti, está diciéndote por dentro, tú dime qué tengo que hacer para vivir como estás viviendo, o como tú quieres vivir.
Si tú dices que vamos a ir hasta allá, tú dime qué hago y yo voy. Entonces, los martes, los jueves, para empezar como planeación, no fallamos en traer gente nueva para poder crear esa parte. Ahorita les platicamos algo muy padre. Y luego los vamos entrenando en un entrenamiento de negocio un miércoles y luego el sábado estamos trabajando con ellos sobre producto. Eso no falla. Ese plan no es del 2023. Es desde que yo empecé mi movimiento, no sé cuánto, que empecé por allá y así fue la forma de ir creando esa parte, generando esa parte. Si tú le dices a la gente que lo importante es estar en extravaganas por algo claro, para que vea que lo que le estás diciendo supera todas las expectativas que él traía para, o esa persona traía para crecer. Entonces, extravaganas es algo donde vas a abrirle la visión, donde se va a dar cuenta, como dijo Ara, exactamente dónde estás parado. Y se va a emocionar con todo lo que va a ver. Y principalmente se va a emocionar con los miles y miles de testimonios, porque es una maravilla saber que 99% de la gente que vamos a hacer extravaganas tenemos testimonio y resultados. Y que eso avala ese principio. Entonces, entre las juntas, entre todo lo que vamos generando, nuestra primera meta, nuestro primer punto de partida es extravaganas. No nomás debes de ir. Debes de ir con muchísima gente. Hace unos días escuchaba a mi mamá, que es una de las distribuidoras fuertes acá en Ciudad Juárez, junto con mi hermano, y decía, a ver, mínimo 10 personas cada uno. Si quieren crecer, quieren generar. Y como la gente está creyendo en ti, dile la verdad, que tiene que estar y que ya están los boletos a la venta. Y obviamente pues tenemos extravaganas en muchos países donde podemos crear nosotros, no nomás la posibilidad de estar en México. Vamos a ir nosotros inclusive a extravaganas de Estados Unidos, que lo tenemos aquí cerca, porque ya lo tenemos planeado con la gente que tenemos en Estados Unidos. Claro, y eso es bien importante. Creo que ahorita es momento, ¿sí?, de que todos tome nota. Bueno, ahora toma foto en las pantallas cuando ponen alguna imagen, pero es importante que si tienes la foto, la vacíes, ¿sí?, a un calendario. Sí. Los calendarios siempre nos marcan fechas importantes, ¿sí? A veces, bueno, en cada país y en cada lugar. Para nosotros, tener un calendario de extravagana, de todos los eventos y todo lo que tenemos, lo que nos brinda la empresa, bueno, pues tiene que ver con que los tengamos siempre presentes. Así es. Que sean, ahora sí que, de ley, como quien dice. Y bueno, tenemos toda la parte de logística que maneja la empresa para que nosotros lleguemos llenos de conocimiento, pero sobre todo de mucha emoción. Así es. Entonces, imagínate, ¿sí?, si por ahí tenemos la imagen de un año tan productivo, tan maravilloso, que te va a permitir generar como fruto, por decirlo así, esa libertad que tanto deseas, que tanto anhelas. Y bueno, para ello, pues, si tenemos ahí la imagen, creo que ya está. Sí, por ahí, ¿sí? Y algo muy importante sobre este principio, y creo que ahí es donde cada uno de nosotros va a ver la velocidad que le queramos poner en el negocio. Así. Y obviamente la estrategia de generar nosotros este principio, pues obviamente empieza desde que tú cumplas, obviamente, la agenda de crecimiento. Porque no es una agenda para asistir o ver, es una agenda de crecimiento. Porque sueñas con algo y si dices, lo cumplo, lo tienes. Lo cumplo, lo tienes. Y ese es el principio de lo que a nosotros nos ha funcionado y nos ha ayudado muchísimo. Pero nada más eso, imagínate, este año empieza padrísimo. Así es. Viaje a Japón para los diamantes espectaculares, que fueron los mejores diamantes, obviamente, de hace 2 años aproximadamente, que obviamente no se había podido generar este incentivo, este viaje, principalmente por todo lo que vimos, lo que pasamos, que ya, obviamente, ya vamos a platicar todo eso. Sabemos que ya le dimos ese brinco y ahora estos diamantes estarán en Japón. Entonces, este año empieza con una muestra. Que hay muchísima gente que hemos logrado sueños, pero hay gente que esos sueños lo han todavía triplicado hasta arriba. Y no nomás se han convertido en excelentes empresarios, sino excelentes de la excelencia. Y son premiados, y somos premiados. Cuando llegamos a esos escalones que llegamos a planear en la parte del crecimiento. Y se van a Japón estos excelentes diamantes este enero.
Es algo que... Es enero. Ya están próximos a salir a ese maravilloso viaje, esa maravillosa experiencia, pero más que estímulos y cosas motivacionales, tienen que ver con la capacidad que nos da la empresa de poder saber que podemos llegar a muchísimos lados cumpliendo nuestros sueños y nuestras metas, y que se trata de aprovechar. Se trata de aprovechar. Ahorita vi la imagen que estaba de los costos de los boletos para Extravaganas, ¿sí? Que esta viene de febrero a abril, es Extravaganas México y en los demás países, pero imagínense, pueden comprar paquete de boletos, ahorita que decías, 10 personas que lleves de invitados de tu red a vivir estos momentos de primera o de decimoctava vez, o sea, aquí es para todos porque salimos renovados, salimos en el reencuentro de todas las expectativas que, bueno, pues es que a veces más bien siempre superan las expectativas, ya no sabemos qué pensar, pero tienes que estar ahí, tienes que estar con tu gente, aviéntate a comprar esos boletos, teniéndolos en la mano, vas a salir a la calle y vas a ver que toda la gente que está a tu alrededor se merece estar ahí, se merece estar ahí, brinda la oportunidad, invítalos, y generen esta gran fuerza, este gran impulso para su negocio, todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues por ahí también tenemos el resto del año con muchos sí. eventos, con muchas... Sí, pero será bueno también ver qué día estamos en Guadalajara, ¿no? Guadalajara, sí, cierto. 9, 10 y 11... ¿Sí? 10, 11 y 12. 10, no, 9, 10 y 11 de febrero. 10, 11, sí. Estamos en Guadalajara. Ahí es en la casa. Ajá. Así le llamamos nosotros al estadio maravilloso. Le decimos también Estadio Milán, Estadio Akron. ¿Basado en qué? Bueno, son 3 días de impulso, 3 días de grandes experiencias, de gran aprendizaje. Lleven cuadernos, lleven con qué anotar. No dejen todo al aire. Créanme que siempre es importante. Hay frases, hay experiencias, hay momentos, ¿sí? Que quieres quedártelos porque en ese momento te movieron todas esas fibras y dijiste, esto es con lo que yo me identifico, esto es lo que me va a impulsar, y que si cada vez que lo vuelvo a ver, vuelvo a vivir este momento y me va a llevar otra vez a ese punto de partida de emoción, que es el impulso que me genera lo que hago yo con mi negocio. Entonces, es una buena forma de poderlo hacer, de poderlo llevar a cabo febrero 10, 11 y 12. Tienes razón. Sí, 10. No, es que nosotros vamos a llegar antes. Ah, sí. Nosotros vamos a llegar antes. Por eso, 9, 10, 11 y 12, y todo lo que quieran tener. Sí, 10, 11 y 12, obviamente súper extravagantes. Fíjate cómo es algo muy claro, y por eso es importante la planeación y poder, por eso es estar. ¿Qué puedes hacer por emoción? Porque ya tú dijiste, compro los boletos y veo a toda gente que está fuera teniendo un deseo de cambio, de lograr muchas cosas. Y mucho de lo que nos contaba Jorge Vergara, obviamente el gran maestro, y decía, yo me llevé a Dallas a varios empresarios que iban más por necesidad que por creer. Así es. Y ahora, por emoción, se ha convertido en esto en millones de empresarios distribuidores que somos en el mundo morado. Increíble. Saludos a todo el mundo morado. Y quiero decirles algo en ese principio. Y hemos aprendido de muchos líderes, como Ram, que por emoción llevó más de 100 gentes por un evento, y obviamente no había carro, pero se hizo diamante. Entonces, ¿qué puedes hacer por emoción? ¿Qué puedes hacer por la emoción de saber que vas a lograr las cosas? Y lo más importante en este principio es, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar el precio para poderlo lograr? Entonces, por eso nos vamos agendando, y por eso Extravaganas, saliendo del domingo 12 de este febrero que viene, próximo mes ya, estamos saliendo con todas las herramientas para crecer. ¿Por qué digo esto? Porque si tú agarras una tuerca y la quieres aflojar con la mano, te va a doler, te vas a cansar y te vas a desesperar. Pero si tú aprovechas las herramientas y la Extravaganas como una pinza, con un buen maneral, vas a aflojar esa tuerca que es el camino a tu crecimiento. Por eso es tan importante y es muy emocionante estar ahí cuando escuchas decir, ah, entonces si yo lo hago así es más rápido, si yo hago así es más veloz, si lo hago así puedo contagiar a mucho más gente. Y por eso las Extravaganas es el principio de este año
la catapulta para crecer. Después todo se empieza a ir así como en empujoncitos, así padre, ¿no? Entonces, creo que como principio de extravaganas le empezamos como primero. Yo quiero nada más como puntualizar algo. Extravaganas es ir, pero con gente emocionada para crecer. Gente que quiere cambiar la vida. Y te lo juro que como a mí me pasó, que cuando llegué a aquel primer evento, que yo no quería tanto ir porque no tenía ni cómo moverme, no tenía dinero ni siquiera para comer, menos para poder ir a un evento, y yo no sé cómo hice, pero llegué ahí. Y esto me ha sucedido que de repente hace unos meses estuviéramos en un camello en Egipto. O sea, todo cambia según las decisiones que vas tomando y según lo que vayas cumpliendo en la planeación que vas generando en este principio, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta parte de planes para crecer, y más ahora en este 2023, creo que es muy importante compartirles que tenemos el plan de estar generando con la gente, y principalmente con la gente nueva. No quiero decir talleres, quiero decir entrenamientos, quiero decir juntas informativas que le den cada vez a la gente mucho más herramientas y emoción para seguir. Así es. Por eso, martes, jueves y sábado, pero de repente sino ya planeado nuestro evento mensual para juntarnos con toda la gente nueva para poderles enseñar a hacerse bronce sufrido. Claro, es algo bien importante donde nosotros tenemos ese monitoreo, ¿sí? De la gente con deseo ardiente de crecer. Siempre la conexión uno con otro, ¿sí? Basado en que pues, hay un trabajo constante. Estos martes, jueves y sábados, lunes, miércoles y viernes, que son de la búsqueda y el generar más invitados, el hacer las cosas de manera constante. La parte, hoy lo platicaba con mi hija, precisamente, la parte tan bonita de darnos cuenta que en los procesos que nos va llevando OmniLife, si ya está siendo un muy buen distribuidor, estás generando buena economía, distribuyendo producto todos los días, ¿qué crees? Tienes que organizarte en base a una disciplina, ¿sí? De tiempos. No dejar nunca un huequito, ¿sí? De tus labores diarias o de tus tareas diarias que te pusiste el día a día. Eso es bien importante. ¿Basado en qué? Pues que vas reuniendo una cantidad de gente con resultados que quieren hacer lo mismo que tú y que tienes que tener capacidad para todos y cada uno de ellos en los momentos cuando ellos necesiten. Y la maravilla es que llevando esa constancia, esa disciplina en tiempos, en tareas, en formas, es algo transformador, es algo que nos va a permitir saber que entonces este chip nada más se traslada y todo el mundo está emocionado y todo el mundo quiere estar en los eventos. No se trata de batallar, se trata de emocionar, se trata de que tú eres el portavoz de las buenas noticias. Imagínate, tú das buenas noticias o nosotros damos buenas noticias todos los días del año. Cada día del año tenemos algo por lo que trabajar, por lo que levantarnos, por lo que generar estos movimientos de mucha gente en cada uno de los eventos. Entonces, nunca, nunca te dejes influenciar por una distracción, ¿sí? Algo que te pueda mover o... Fíjense yo cómo les llamo a las distracciones. Son aquellas cosas que no te permitieron terminar la tarea de ese día. Así nada más. Entonces, qué padre saber y tener esos como sensores para poder luego corregir y volvernos a encaminar. Aquí la magia es que ante los eventos de OmniLife, los eventos oficiales, aparte de lo que ya hicimos en tu ciudad, en tus lugares, los eventos de OmniLife no hay tregua. O sea, esos son... La punta de lanza donde tú sabes que ya no fuiste como el año pasado, ya no eres el nuevo, ya dijiste, caray, ¿cómo en un año hice todo esto? Y esto te está pasando ahorita y tienes la oportunidad de aprovecharlo, ¿sí? Entonces, bueno, pues por ahí también brincamos a mayo y junio, que es cuando se planea y se lleva a cabo este día morado. Para mí el día morado, amor, ha sido siempre... algo que pues en mis principios fue de mis primeros eventos que yo vi, son mágicos, es querer traspasar esa pantalla en aquel entonces, sí, para poder decir qué se sentirá poder estar al lado o cerca de esta gente triunfadora.
¿Qué se sentirá poder olvidar las situaciones difíciles y encaminarme cada día a estar escuchando este tipo de noticias, este tipo de cosas que ha transformado la vida de mucha gente? Yo quiero ser parte de esas historias y quiero que un día mi historia se cuente y suene ahí, porque va a traspasar las pantallas y va a llegar a mover fibras, porque yo sé que tengo la capacidad de contagiar a mucha más gente, sean o no sean de mi organización. El Mundo Morado tiene que ser muy grande, mucho más grande de lo que es ahora. ¿Por qué? Porque es la mejor empresa que existe en el mundo. Sí, porque mayo y junio, donde tengamos, entre mayo y junio que tengamos Mundo Morado, digo, Día Morado, sí, Mundo Morado, hoy, el Mundo Morado, el Día Morado, vamos a entender algo muy claro, que vamos a ver gente, que vamos a estar con personas, que vamos a estar con gente muy emocionada, que ya caminó todo un tramo y tiene resultados. Por eso es importante tener en mente que tenemos que estar en Día Morado, ya sea presencial o ya sea como no lo maneje OmniLife, como tengamos que estar con OmniLife en las partes virtuales, como Omni no lo ponga, pero tiene que estar en nuestra mente. Y estamos hablando ya de medio año. Así. Ahora, voy en esto. ¿Qué tienes que hacer tú como un empresario en tu planeación? Recordar una cosa, que la planeación obviamente lleva un camino. Y la repetición, obviamente, te lleva a ser experto. Y el hacerte experto te lleva a enseñarlo bien. Si tú no haces repetición, si tú no te haces experto, quien está esperando que le des toda la información no lo va a tener. Por eso es importante esto. Nuestras juntas de martes, jueves y sábados están planeadas. Nuestras juntas mensuales que nosotros hacemos son importantes para volver a ubicar a la gente nueva y no nueva, y decirles lo que sigue al camino un poco más adelante. Por ejemplo, llegamos de Extravaganas, seguimos con nuestros martes, jueves, pero ya tenemos gente potencial muy emocionada. Pero si nosotros no cuidamos, la emoción puede empezar a bajar si nosotros no les marcamos el camino que sigue. Y si tú ahí le dices a la persona en una junta mensual o en las mismas juntas, es decir, porque nos vamos a juntar todos los bronces y luego vamos a trabajar con los platas y luego vamos a trabajar en el mismo mes. Ahora vamos a hacer una junta de líderes donde les diga, el próximo escalón es Día Morado. Ahí tenemos que estar todos, ahí tienes que trabajar tu gente emocionada, y a la gente la vuelves a recargar, no en pilas, en energía. Sí, y es una gran herramienta para que tú te des cuenta que puedes lograr hacer eventos grandes. Sí, si eres de los que está empezando, si llegas de un Extravaganas y empiezas y dices, ok, voy martes, jueves, ¿cuándo voy a hacer un evento? Y te ponen Día Morado para que reúnas a la mayor cantidad de gente y los traslades a lo que tú ya viviste gracias al Día Morado. Entonces, imagínate todo lo que empiezas a transformarte en la parte como empresario OmniLife, como ya no es traigo puesta la camiseta, uh-huh. Ya es esto es mi vida, esto es lo que yo hago, esto es lo que me está generando que pueda cambiar la vida a mucha gente. Hago mucho hincapié en esto, en cambiar la vida de mucha gente, porque si no, pues no se llega a ningún punto. Y la parte de liderazgo es la única característica en OmniLife para considerar, ¿sí?, que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino. Imagínate, nada más es ver cantidad de cambios de vida, testimonios, ahora con nuestra cosmética y nutricosmética, que te empieces a imaginar cómo tú puedes crear tus propios días morados. Tú lo puedes hacer luego cuantas veces quieras, porque entonces ya tienes un séquito de resultados alrededor tuyo que puedes ponerlos a compartir, que pueden ellos expresar lo que sienten de tu empresa, de su trabajo, y ya hiciste un día morado espectacular. Tú ya eres empieza la magia del crecimiento, pero ahora sí que multiplicado por 20, por 30, imagínate de la gente que esté ahí. Entonces, todo tiene un para qué. Todo lo que existe en OmniLife, todo esto está tan bien hecho, tan bien planeado, ¿sí?, que nos lo ponen en charola de plata todo el año. Ni siquiera estás un día antes enterándote de qué va a pasar.
lo tienes ya, desde ahora. Entonces, es sentarnos con toda nuestra gente y ya ahorita, ya vamos a mitad de año, ¿sí? Ah, sí, a mitad de año y algo muy importante, ¿sí? Tengo una empresaria que se llama Armando. Y Armando decía, Armando, estás empezando conmigo. Oiga, padrísimo, se hizo 40% en el primer mes, se gana bono, ¿sí? En finales del año pasado y se gana un bono de novato. Le marcamos el camino. De aquí vas a empezar a trabajar hoy, en este enero, hasta febrero, para que te hagas bonce sufrir. Ya estamos marcando un camino, ya estamos planeando para él cuál es su futuro. Y eso les va a dar tranquilidad y emoción. ¿Qué tengo que hacer? Y planear para que con él el trabajo de martes, jueves y sábado, sus juntas. Mira, cuando llegue la junta mensual, tú ya tienes que tener mínimo 6-7 personas emocionadas en ese principio. Y él ya, ¿no?, está en extravagancia. Para él ya es... Él ya va a estar ahí en extravagancia. Y una de las cosas importantes, porque él dice, dime qué hago y lo voy a hacer. Entonces ya es importante crear esa parte. Y luego llega y le dices, o le decimos, ¿qué te parece si para Día Morado eres un Plata Supreme ganando bono Plata Supreme? Y trabajar sobre esas metas, sobre esa planeación. Porque si solamente lo dejas al aire y ojalá y te vaya bien, y no, si, ni siquiera lo invites a una junta, no lo manejas en una junta, entonces habrá esas distracciones que lo muevan porque no hay algo que lo llame, que lo jale en la visión que él debe tener para seguir un camino. Y eso es importante. Y luego Omni te va poniendo esas partes tan emocionantes porque estamos hablando de extravaganas, estamos hablando de Día Morado, y luego en Día Morado estamos todos así con los nuevos Plata Supreme y con los que brincaron a oro, que ya eran Plata Supreme, y con los nuevos diamantes. Y lo digo para todos los países. Lo más importante es que nuestro sistema es universal para nosotros. O sea, todos lo podemos manejar igual. Porque ahorita, nada más, imagínate, ahorita que me daba cuenta, Guadalajara, Dallas, San Pablo, Brasil, Buenos Aires, Lima, Perú, Medellín, Colombia, van a tener extravaganas entre febrero, marzo y abril. Entonces, inclusive puedes llegar a pensar, a decirle a tu distribuidor, oye, muévele a la computadora, a tu Facebook, contacta gente en Medellín, contacta gente y empieza a manejar esa parte de planeación de lo que puede hacer, y si pega uno en Medellín, pues vamos a Medellín. O sea, hay que hacer algo para poder generar estar ahí. Por eso es importante la planeación, porque sí te va llevando paso a paso a donde quieres y a donde quieres llegar. Y de ahí, con todo ese ejército de gente emocionada para crecer, y te lo digo a ti, que vas empezando este año para cambiar tu vida, pero también te lo digo a ti de muchísimos tiempos ya en OmniLife, que hoy tu deseo es dar otro brinco, dar otro salto tan emocionante como el que ya has dado. O simplemente de lo que has llevado, dar el salto y llegar a donde quieres. Este es el año importante. De ahí partimos a empezar a trabajar otra vez con los martes, jueves y sábados. Repetir, hacerte experto en esto, ¿sí? Darte esas oportunidades de llevar a tu gente a los eventos mensuales. La invitación de cada dos meses por ahí, traer invitados de líderes de alto nivel que nos transformen, nos llenen de emoción a mucha gente para que la gente se sienta todavía más tranquila. Tú dijiste algo, al primero que le creen es a ti. Y si tú vas marcando el paso, va creando una diferencia. Después vienen los rallies. Vienen los rallies. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Julio, agosto y septiembre. Rally en México es en septiembre y en los demás países en julio y agosto. ¿Fechas donde lo has dicho? Todavía no, estos se lanzan, sí, esto tiene, para nosotros todo es emocionante, todo es también vivimos sorprendiéndonos cada vez que se organiza algo, y a veces hasta cambia la sede, sí, en rally es muy, muy variada la sede, pero pues imagínate, ya llega un punto donde me digan que vaya a hacer, ahí voy a estar, y vamos a estar con gente, sí, entonces... Ya estás en un camino donde tienes la capacidad, ¿sí? De que para ti es normal tener que viajar a donde haya que hacerlo. O sea, es donde nos está esperando otra sorpresa, ¿sí? Donde se lanza un nuevo viaje internacional, donde nos dan fechas de, bueno, bonos también, nuevos incentivos, y se entregan. La magia de la entrega, de vivir el éxito de mucha más gente que...
de principio a lo mejor no creían, pero cuando están parados ahí arriba recibiendo un carro, un bono, un nuevo nivel, dices, no lo puedo creer. Pero a final de cuentas, en el decir no lo puedo creer, siempre supiste que estabas destinado al éxito. Porque no te soltaste, porque estuviste en cada uno de estos eventos, porque generaste en tu centro de negocios la emoción, porque no paraste, porque eres la persona más valiosa, pues te conviertes en la más valiosa para muchísima gente, agradecida también por sus cambios, por sus, todos los beneficios que van recibiendo. Entonces, es una cascada, ¿sí?, de emociones, de estímulos y de la grandeza. Te das cuenta del significado de esa palabra. Lo que engrandece es esa humildad y esas ganas de siempre estar con la gente, de siempre estar en el deseo, no apagar esa mecha. Por eso nuestro evento se llama Enciéndete, pero dices enciéndete y no apagues la mecha durante todo el año y los que vienen. Entonces, bueno, pues me pongo romántica porque es algo que de verdad en la parte humana, ¿sí?, lo que hace Unilife para nosotros es esto, es este crecimiento también, y este no cuesta. Sí, el hecho de tener creciendo, ¿sí?, también están las fechas de creciendo, ya están los lugares, las sedes, no todos tienen este privilegio, pero ¿qué crees? Ya estás listo para decir dónde es la sede, por ejemplo acá Monterrey, todo eso, yo me voy, Ciudad de México, yo me voy porque sí quiero tener vivir a flor de piel todas estas sensaciones que Omnilife nos presenta, nos brinda. Fíjense, es estar listo hasta para el diamante, en la parte anímica, en la parte emocional, ¿sí? De saber de dónde se generó todo esto, porque lo hizo una persona que tenía muchos sueños, pero se empezó a rodear de cantidad de gente con sueños a lo mejor hasta más impresionantes que el propio. Pero ¿cómo es la parte bonita donde nosotros generamos este desarrollo humano con los mejores capacitadores, con la mejor gente que de todo corazón, pero con un profesionalismo que te hacen, te puedo decir, dar siempre pasos firmes, que te hacen sentir que eres lo mejor, lo más valioso, tanto para Unilife como para creer en ti, para que tú sepas lo valioso que eres. Y saber que esto siempre lo vas a cuidar mucho. A final de cuentas, cuando te instalas en un lugar donde eres feliz, donde todo alrededor se empieza a transformar, dices, bueno, pues ¿para qué me muevo? ¿Sí? Sí. ¿Para qué le busco, no? Sí, y una de las cosas importantes sobre esta gran herramienta, empieza últimos del primer trimestre del año, esta gran herramienta para crecer en la parte de desarrollo humano y también empresarial. Es una maravilla. Esto es darte cuenta. Fíjense, Jorge Vergara, llegaba yo a veces con Jorge, le decía, es que a veces siento que no puedo, no, sí puedes, sí, ah, bueno, entonces sí puedo, y me iba, y podía. Y muchas de las cosas que necesita nuestra organización y que necesitamos nosotros es tener ese valor de vernos hacia adentro de nosotros, qué es lo que nos detiene. ¿Por qué no damos ese pasito extra? ¿Por qué le ponemos la excusa al extravagante? ¿Por qué le ponemos la excusa a ir a una junta? ¿Por qué ponemos otra cosa antes de generar ese plan que ya tenemos planteado para poder generar un crecimiento? Y te das cuenta de muchas cosas que tienes por dentro y que no te habías dado cuenta. Y que cuando logras disolverlo, empieza a quitarse esa nube que después te das cuenta o que era miedo o incertidumbre, y empiezas a caminar con más energía y empiezas a caminar no importando, sabiendo hacia dónde vas, sí, pero sí emocionado de saber que tienes la fuerza para poder lograr todo lo que tú quieres. Yo creo que lo más importante en creciendo, y yo sí lo puedo decir y lo quiero decir, es yo puedo tener una playera que diga hecho en creciendo, porque a mí me ayudó muchísimo a dar esos pasos que a veces pequeñas cositas o velos así raros no me permitían darlos en ese principio. Por eso es muy importante que ya lo pongas en tu plan creciendo. Está creciendo el virtual también. Van a ver todas las fechas, van a mandar todas.
Ya lo tenemos. Pero creciendo virtual es una maravilla también. Es una maravilla porque si llega y sí. mucha gente dice, ¿cómo? Si los que lo hemos vivido en presencial, ¿cómo va a ser? No, es increíble, increíble. Y bueno, la tecnología, todo lo que utiliza la empresa para poder conectarnos unos con otros, es una experiencia única. No me meto mucho en detalles, pero sí, como lo quieras tomar. Pero mantente ahí, y créeme que lo que te ven hacer, lo van a hacer los demás. No necesitas convencer a nadie, necesitas hacer las cosas primero para ti, porque los demás ya van a saber cuál es el proceso de crecimiento. Entonces te van a decir, como tú yo voy a estar, como tú yo voy a ir, como tú yo le voy a buscar para poderlo generar. Entonces ya es gente echada para adelante. Automáticamente a estas alturas del año todo mundo va marchando en una sinergia donde ya nadie puede parar. Y bueno, pues también viene este cierre de 2023, ya no lo estamos terminando. Oye, ¡octubre! Ay, sí, ¡qué maravilla! Ya. Oh, ¡maravilla! Vamos a estar. Todo queremos que llegue ya. Vamos a estar en Grecia, vamos a estar en Turquía. Todo eso que decidimos tomar este plan o generamos este plan de calificar a un incentivo como el viaje internacional. Yo no nos hemos perdido ninguno desde que entramos a Unilog. ¿Por qué? Porque sabemos que este viaje internacional no nomás te ayuda a vivir una experiencia de alto nivel, sino te ayuda a crecer. Es un momento de tomar los viajes internacionales también como ese impulso de crecimiento, porque para poder crear una calificación de alto nivel, tienes que tener gente nueva y enseñarle ese principio. Y eso te hace crecer. Entonces tienes que planear inclusive calificar esos viajes, inclusive puedes calificar a Extravaganas o a Rally, ahora que en Extravaganas se lanzarán esto del Rally, cuántos puntos que necesitamos para poder ir totalmente pagados a nuestro rally del país donde tú estés. Es importante cerrar esta parte de octubre, y obviamente nosotros como empresarios, después del viaje, empezamos a hacer eventos, empezamos mensualmente a planear eventos hasta terminar el año, como terminamos el 2022, con eventos fuertes, para poderles decir, oye, nosotros fuimos a Nayarit, nos fuimos a Samao. Fue espectacular lo que vivimos ahí en un curso de liderazgo, gracias a Elda, Alex y Cointa, y vivimos algo espectacular. Entonces ya lo vamos planeando para las organizaciones, lo que podemos vivir, llevamos gente también, y cerrar el año con niveles arriba. Totalmente. Yo digo una cosa, Y lo planteo en toda esta agenda que tenemos para poder cumplir y para poder asegurar nuestro crecimiento. Estaba viendo otra vez, el año pasado estaba viendo a Kenia cuando lanza la fragancia. ¿Sabes de qué nivel es eso? Quiero decirte, ¿sabes qué nivel estamos con esa fragancia, con la forma de hacerlo? ¿Quién lo hizo junto con Kenia? Entonces, tú te pones a ver la fragancia y dices, esto es para hacerse millonario. Así es. O sea, lo ves y dices, no, man. O sea, la calidad, toda la cuestión del nuevo sistema que tenemos, no existe en el mundo. Si nosotros le damos el valor de todo lo que tenemos en la mano, que ha creado Kenia, junto con todo su equipo, claro. Como Seito, como la maravilla. O sea, es una maravilla. Una maravilla. Yo veo, cuando de repente voy y entrego un maquillaje, y la otra vez que estaba yendo con Val y con Leslie, o cuando usan la crema, o cuando de repente se la pasan minutos tocándose, o sea, qué maravilla. Entonces, si nosotros le damos ese valor, vamos a saber que tenemos la mejor herramienta, hablo en Seito, pero que también tenemos la mejor herramienta en el producto OmniLife. Imagínate, ayer yo estaba tomándome un IQ y estaba pensando lo que decía Jesús Eternaguín y lo que decía Mauri. No manches, lo que tengo en la mano es oro molido. Es un reconstructor de mi cuerpo en un alto nivel. Y luego tenía un lado un Ego Fruta, y luego tenía mi Omni Plus. Y luego decía, lo que tengo en la mano es para catapultar. Somos la mejor compañía en el mundo. La mejor. Y si yo voy haciendo que la gente conozca toda esta maravilla que tenemos por medio de nuestro plan anual que tenemos de crecimiento, todos vamos a tener la oportunidad de ser gente de alto nivel en economía, en salud y en bienestar. Entonces,
Yo creo que esta parte de la planeación no nada más es para cumplirla y lograr algo, sino es para un desarrollo de una vida totalmente diferente, que nosotros ya la conocemos. Sí, es. Pero la gente que viene, ¿cómo se la podemos transformar? Pues es tiene que ver desde el principio, como nos sucedió a nosotros. Y ayer yo tuve como principio, bueno, pues no paro de compartir todos los beneficios de lo que es, número uno, tomar el producto. Solo así puedo abrir puerta con la gente. Cuando llego con alguien por primera vez y lo emociono para que venga a mi junta de oportunidad, para que venga o lo cito para una limpieza facial, hace el trabajo y la labor de compartir con la gente lo que tengo en las manos y se generan afiliaciones. Pero entonces platico, me voy adentrando más en lo que yo fui logrando, ¿sí?, en base a mis resultados personales, porque no me quedé con aquel testimonio de principio. Me puse también tareas diarias o metas diarias en el proceso y de transformación. Y es algo que todo el tiempo lo he vivido. Gratificante que me digan al día siguiente, después de afiliadas, ¿qué crees, Ari? Nos sentamos con varias amigas y queremos que nos hagas todo un plan de tomas de producto, sí, de cremas, de esto, cómo me puedo cuidar yo, cómo ella, cómo los resultados que queremos cada una de nosotros. Y eso para mí es, sí es cierto, primero creen en ti que en tu propuesta. Y eso es, claro, algo bien importante, porque entonces nunca hablamos de puntos. A menos que vamos a generar una calificación de algo, sino que hablamos de resultados. Y en esos resultados se van generando los... automáticamente se da esa parte de los niveles, el consumo en grupo. Y la verdad es que pues vas caminando con tranquilidad sabiendo que el trabajo se está haciendo, ¿sí? Nada más que hay que hacerlo unas 10 veces diarias para poder generar esa velocidad. Entonces, todo está ligado y por eso es un año. Sí. Definitivamente, o sea, aunque bueno, nosotros lo vemos muy natural que sea un año, pero creo que para mucha gente resulta increíble que en un año puedas cambiar totalmente tu vida. Totalmente, porque empieza desde el primer trimestre. Oye, yo me siento en diciembre del 2023. Oye, ya para terminar esta parte, fíjense, digo, para terminar esta parte de la planeación, o este programa de la planeación. Creo que la gente que llega con nosotros, muchas de ellas llega a querer tener todo el éxito. Depende de nosotros de enseñarlo. Mucha gente no lo sabe cómo. Entonces, si te conviertes en una herramienta para la gente para poder crecer. Llévalos desde Bronce Supreme y el último trimestre mételos a Oro Supreme. Base su trabajo, base lo que le vas enseñando, base aprovechar toda esta parte de metas que vas poniéndole y aprovechando toda la agenda que genera OmniLife, más la que tú vayas provocando, generando para ellos. Pero también enseñándoles a ellos que vayan provocando las suyas para su gente. Y esa es la única forma de la multiplicación. Y si tenemos entonces nuestros diamantes, felicidades, que se van a Japón, y tenemos en febrero, en el primer trimestre, tenemos nuestras extravaganas. Compren sus boletos ya, lleva muchísima gente, te lo juro, te va a cambiar la vida y le vas a ayudar a cambiar la vida de los demás. Empieza en ese último trimestre, empieza a manejar tus herramientas de creciendo. Yo sí les puedo decir una cosa, te vas a meter a creciendo y no vas a querer salir jamás, porque te va a dar esa libertad, esa sensación de fuerza y de ganas de lograr. Y luego nos preparamos para el día morado, mayo, junio, dijimos, ya nos dirá Mauri en extravaganas, y nos preparamos para estar en rally. Ah, no sé dónde va a ser, pero va a estar, oye, en Veracruz. En Veracruz estaba yo entrando al evento así, todo mojado. Y alguien me dijo, vente por acá, te metes. Le digo, no quiero dejar de vivir esto. Estábamos en la fila, mojándonos todos, pero con una ilusión de escuchar que nos iba a cambiar la vida y que podemos ayudar a muchísima gente. Entonces, los rallies son una maravilla. Entonces, hay que estar por ahí en México, septiembre, julio, agosto empiezan también.
en todos los países, saludos a todos los países, y luego vamos a estar en viaje internacional en octubre. O sea, va a estar padrísimo, vamos a andar en Grecia y Turquía, y obviamente cerramos el año como diamantes, como oros, como plata supreme, como todo lo que quieras, como lo que lo planeaste. Y esa es esta gran herramienta que tenemos como Omni nos lo genera. No existe otra empresa que haga esto. No existe una empresa que te dé todo esto. Entonces, aprovéchalo. Y tomando en cuenta que el 2023 es de crecimiento total. Y agradecer a todos, ¿no? Claro. Principalmente al staff, que hoy como los queremos a todos. Sí, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias por el año que pasó, que nos brindaron lo mejor. Y no dejan de sorprendernos, toda la empresa, todo el staff. Y bueno, pues sí, los queremos como familia que ustedes nos han adoptado y nosotros nos hemos acomodado muy a gusto porque también los adoptamos como familia. Entonces, somos un gran equipo, somos una gran familia morada. Somos este punto de partida para que muchos proyecten su vida a través de todas las historias que se han generado en OmniLife. Agradecida con Jorge Vergara, con Amaury, con Kenia, con Diego, con Yelena, con toda esa familia maravillosa, Maricruz, que han sido, talante, han sido la fuerza, han sido la parte generacional que hemos visto en este negocio. ¿Y qué crees? Yo tengo hijos y yo estoy formando la parte generacional de mis futuras generaciones, pero es muy emocionante poder saber que estamos encaminados al mismo destino que ellos. Híjole, qué maravilla. Es increíble. Qué maravilla ver ahí a Diego, qué bárbaro, y todo lo que crea junto con Yelena, junto con Amaury, junto con Kenia, Jesús Atraín, que mi respeto por ese señor Marta, y bueno, pues todo el staff que está ahí, agradecido siempre. Y bueno, Claudia, ahí está la agenda del 2023, que yo ya siento que ya se acabó. Así es que, padrísimo, Claudia. Pues muchísimas gracias, en verdad, gracias y a nombre de todo el staff. Somos una gran familia morada. En verdad nos encanta que ustedes aquí desde la primera semana ya estén con todas las pilas queriendo compartir con una super agenda. Y sí, es verdad, cuando uno planea hasta se ve chiquito el año. Como que dices, ¿dónde voy a meter todos los planes que tengo? Pero lo maravilloso es que si somos constantes, todo se va logrando y es como una bola de nieve. Empiezan con pequeñas acciones y termina siendo una avalancha de sucesos, de abundancia, de más personas que van llegando. Y pues bueno, en verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Me encantó todo lo que compartieron, la visión que ustedes tienen, pero sobre todo el cómo invitan a no hacerlo solos, el que siempre hay que buscar llevar esta oportunidad a más personas, sobre todo porque venimos en una nueva época cambiante, con más conciencia de la importancia de cuidarnos. Y si somos gente que cuida a la gente, pues estás en el lugar perfecto. Acabas de llegar al lugar perfecto, una empresa visionaria que sabía esto hace muchísimos años y hoy por hoy es una realidad de la que todos somos más conscientes. Así es que muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy grande. Y pues ya nos falta poquito para vernos aquí en persona. Qué alegría que volvemos. Así es que en Extravaganas nos vemos y un abrazo enorme. ¡Hasta luego! ¡Bye! Pues bueno, ahí lo tienen. Ha sido un evento ha sido un programa increíble, pero más importante, van a ser eventos espectaculares. La intención de un evento siempre va a ser que recargues pila, que aprendas, que conozcas. Es muy, muy importante que asistas, más allá de en qué momento de tu carrera estés en OmniLife. Oye, voy llegando, soy nuevo, me acaban de invitar, ya tengo mucho tiempo. Sobre todo los que tienen mucho tiempo saben que son, ahora sí que gasolina pura para el negocio, turbocina de avión, ni siquiera gasolina. En verdad es despegar tu negocio cada vez que lo sabes aprovechar. Anímate a asistir, anímate a invitar, siempre va a haber alguien. No te canses con el que no es su momento, enfócate en el que sí quiere, en el que dice, va, creo en ti, lo decía, ¿no? Primero creen en ti, después en todo lo demás. Habla desde tu experiencia, desde tus resultados, sé muy constante y sobre todo aprovecha esto. Este calendario está hecho para generar una constancia, resultados, pequeñas metas que se forman en un objetivo enorme de crear abundancia en tu vida, de que puedas alcanzar tus metas, pero sobre todo desde el cuidado. Desde saberte bien en tu salud, en tu cuerpo,
por dentro y por fuera, con nuestros increíbles productos que tenemos, nutrición y belleza de la mano, más importante que nunca ser conscientes, pero bueno, a través de una serie de eventos, de momentos increíbles. Hay que aprovechar el momento, haz lo tuyo para que así puedas seguir creciendo e impulsándote. Oye, no sé por dónde empezar, un evento es la clave y ya está toda la agenda lista. Y sobre todo quería hacer énfasis en el calendario de creciendo. Estas fechas son súper importantes. Oye, yo voy llegando, tengo gente nueva. Creciendo es la clave, es esta academia donde van a aprender todo lo que necesitan saber para explotar al máximo esta oportunidad. Así es que usen todas y cada una de estas herramientas que tenemos para ustedes. Y bueno, vamos a arrancar al máximo. Que su primera acción sea poner por escrito todos sus objetivos de este año. Con pensarlo no basta, hay que hacer acciones y la primera es comprometernos por escrito. Si es que por ahí déjelo en el chat, pongan todos sus compromisos, hagan captura de pantalla, pónganlo donde lo vean todos los días, porque hay que lograrlo. Ya basta de solo soñarlo, hay que empezar a cumplirlo. Y bueno, por mi parte el día de hoy sería todo. Mi nombre es Claudia García, fue un placer estar con ustedes en este arranque de este maravilloso 2023 y nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo por hoy. Recuerda usar y compartir Mundo Morado para hacer crecer tu negocio de éxito en OVNILIFE. ¡Hasta la próxima! Las opiniones y comentarios expresados durante este programa son responsabilidad de quien los emite y no reflejan la postura del productor. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de este programa con fines de lucro, sin previa autorización de OVNILIFE de México S.A.D.C.B.